Saludos a toda la comunidad Geekmanista. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro canal Telegeekman. Victoria Manzú realizó su semana cultural empezando con una alborada musical que recorrió algunas calles del barrio Canta Claro. El día 27 de octubre. El día 28 realizó una gran jornada deportiva donde se realizaron encuentros deportivos de nuestras diferentes sedes. Los encuentros se dieron con los deportes de voleibol, microfútbol y ajedrez. La gran jornada se llevó a cabo satisfactoriamente. Los profesores del comité deportivo organizaron el evento. Orlando Leán, Orlando Llanes, Silvio Ruiz, Roberto Doria, Luis Rivas y otros profesores. Las palabras de apertura de la Feria de la Ciencia fueron dadas por el señor rector Luis Roenes Erazo y el coordinador Rafael Díaz. La Feria de la Ciencia fue organizada por el Comité Científico. Aquí se mostraron los diferentes proyectos donde se presentaron trabajos científicos basados en la encuesta, la entrevista, el reciclaje y otros que fueron mostrados por los estudiantes. Cada una de las sedes mostró su proyecto, demostrando que la ciencia en Victoria Manzú está en desarrollo.
para que se recicle como la bolsa. Hay muchas maneras. Como pongo un ejemplo, la tapa de la gaseosa, yo tengo implementado un proyecto donde con la tapa de la gaseosa se pueden hacer cortinas. Entonces, es como esa manera de implementarle a la gente por medio de videos, por medio de charlas y por medio de hechos, porque de igual forma no que se quede en palabras, sino también en hechos, para que ellos se concienticen de cómo cuidar el medio ambiente y cómo formular esa estrategia. Bueno, entonces está bien el concepto que tiene el compañero de por dónde se debe iniciar la educación ambiental. Considerando que la educación ambiental se inicia desde la casa, ¿verdad? ¿Y por qué se inicia desde la casa? Porque es en la casa donde el papá educa al hijo. Y luego de que el papá educa al hijo, que lo trae a la institución educativa para que formen a la nueva persona que va a salir del egresado de la institución educativa. Y dentro de ese contexto de que la educación ambiental se inicia desde la casa, tiene que ver con algo que no nos enriquece, que no nos llena la cuenta de ahorro ni la cuenta corriente en el banco. Muy buenos días para todos los presentes. Nuestro proyecto ese lo creamos noveno y se llama Pasado, Presente y Futuro de nuestra institución educativa Victoria Mansur, celebrando Bodas de Plata, nuestros 25 años recientemente. Estamos aquí en la Feria de la Ciencia Bismarista 2014. En septiembre de 1988 se dio una fuerte ola de violencia para el campesinado cordobés y Duraba Antioquia. De allí se dio un gran desplazamiento de muchas personas y de muchos niños que vinieron a habitar aquí a una gran invasión que fue llamada Barrio Cantaclaro. De allí surgió la idea del profesor Pedro Sánchez Villera de construir una escuela con el fin de albergar todo el número de niños que en ese entonces ya tenían edad escolar y requerían del sistema educativo. Como pueden observar aquí las imágenes, fueron construidas dos ranchas de palmas que fueron divididas en salas. En los diferentes grupos, los alumnos expusieron su trabajo mostrando el manejo y dominio del tema relacionados con la temática expuesta. Felicitaciones a estos futuros emprendedores científicos. 15 docentes se dieron a la tarea de encuestar casa por casa para ver el número de niños que requerían del sistema educativo. Fue así que con la ayuda del gobernador Gabriela Mansur nombraron 15 primeros docentes requeridos para la institución. Como puede observar, aquí están dictando clases, eran tableros de madera y bancos hechos o improvisados por los mismos padres, también hechos de madera, que eran trasladados desde las casas hasta los colegios. Cuando llovía, esta zona... Como puede observar, aquí el licenciado Alex...
video aquí, profesor Edwin, les coloque. Esperamos que hayan disfrutado de estas dos jornadas, deportiva y científica. Los invitamos a una nueva emisión de nuestro canal Televisman con la jornada cultural. Que pasen bien.